Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chang'e Online vamos a filmar otro episodio de MadMax. En este episodio queremos más o menos seguir avanzando en la colonización de este territorio que realmente es poquísimo para todo lo que es. O sea, nos falta mucho y llevamos creo que como 16 episodios. Y eso que no he querido grabar ni siquiera la recolección. Vamos a ver qué tal nos va, no sé, yo creo que van a ser un promedio de 60 capítulos por lo menos. Ni idea, a lo mejor puede ser menos, pero por ahora lo estamos disfrutando mucho. Así que nada, vamos a continuar. Quiero irme a atacar, mi misión, o sea, mi objetivo en este capítulo es... Bueno, aquí encontré otro lugar de chatarra, pero no importa, es esto. Les voy a primero tomar la información de esta persona. Aunque a mí me gusta hacer las cosas más hostil. O sea, más agresivamente. Que buscar la forma fácil, por lo menos. Se voy a hablar. Oopsie doo. Strange gene drifter you. You got some fine wheels rolling there. Is it a nitro boost I spot on an intake? If so, stranger, there'd be some fine spots for you to let that baby soar. Entonces, es información, no sé, no tan importante, la verdad. Y mi objetivo principal es buscar la carrocería que necesitas, pero no lo estoy haciendo porque estoy eliminando primero esto y ya luego voy a hacer eso, ¿no? Por lo menos por ahora para mí es más primordial a small camp. Por lo menos para mí en este momento es más primordial destruir estos. Que son, bueno, eran tres en este terreno, porque claro, si lo vemos como... como territorio global, es totalmente distinto. Y son dos, parece. Y ahí tengo una mercancía, pero no la voy a recoger, por ahora no. Voy a centrarme en... hacer una cosa a la vez. Me gustaría sinceramente agarrarlo, pero no. Por ahora no. Por ahora simplemente me voy a centrar en esto. Pero a estos tipos hay que mantener apretado el botón para pegarlos, si no, no les pega. Y entré en modo furia, pero no sirve de nada, la verdad. Ok, no lo había visto. Entonces, este es como el jefe, que no creo que me dure mucho, la verdad. Entonces, ya me encargué de todos estos renacuajos y emblemas 3, chatarra 9 y piezas de poza de petróleo 1. Tanques 10. Voy a... wow. Ah, hay tormenta, creo. Me parece que sí, hay tormenta. Tengo que buscar bien, porque...
tan fácil. Acá hay un emblema. Es uno, son tres. Entonces hay que empezar a rastrear dónde está cada cosa. Estos son estanques. Y no sé si el otro lado forma parte de este. Podría ser también, a lo mejor. Que sea en un mismo campamento. Como están muy cerca. Podría ser, no estoy seguro. No veo nada más. Aquí por lo menos. Y sí, es el mismo campamento. Ya lo pudieron ver ustedes mismos. Ya vi una chatarra, así que voy a intentar primero acabar con este y luego ahí vi otra chatarra. Que está ahí adentro. Acá. Entonces comida y acá adentro vi una chatarra. Pero ya igual me estoy acostumbrando más o menos al tema de este juego. Que en un principio es medio tedioso, o sea, como que complicado, así. O me pasaba a mí, o me pasó, y me sigue pasando, lo más probable. Que te pierdes un poco, o sea, en el ambiente. Y lo hace un poco más difícil. Te dicen qué hacer, pero no te dicen dónde está. O cómo llegar a ese sitio, ¿no? Claro, yo sé que ahí arriba hay material, pero ¿cómo voy a llegar ahí arriba? Es la pregunta. Y como acá no puedes saltar, porque no existe ese, el botón salto, es complicado. A ver, no creo que lo logre en un episodio, la verdad. Pero voy a intentar sacar lo mayor posible en este episodio. Acá hay una pieza. Y acá hay un tipo. Tanques son 10, así que puedo seguir rentándolos mientras tanto. Este no es tanque. Porque puedes hacer la misión con menos porcentaje y por lo menos no es mi idea, ¿no? Y esto te va a llevar hacia el otro. Así que por ahora ven, y ahí adentro hay otra pieza. Y hay otra cosa, entonces yo... La verdad... No sé cómo limpiar o cómo abrir acá. A lo mejor es ponerlo ahí. No se rompió. Ah, ok, acá está. Y tengo que mantener y presionar para sacar eso. Son 9. Son 3 de esos. Y hasta el momento todo genial, y creo que es uno de estos. Y
Ya tengo, ¿eh? Pieza de proyecto. Este pieza de aquí. Tengo todas las piezas de proyecto. Oh, me gasto una bala. Qué estúpido. Y eso no es. Este sí es un pozo de petróleo. Me voy, lo dejo ahí y debería de explotar. Entonces, ¿qué me quedan? De emblemas me queda uno, chatarra aún me quedan 5 o no, 4. No, 5. Y tengo un tema con el, con la posición de la chatarra, la verdad. No sé si la encuentre bien. Había una por acá. Yo la vi, estoy seguro de haberla visto. Entonces voy 5. Pensemos que igual nos falta otro sitio para ir, que es el costado. Así que podría ser que al costado esté el resto de piezas que nos faltan. Porque prácticamente hemos sacado todo. Son 5 de acá, 3, 2 acá, 1, 5 allá. O sea, podría ser que tal vez el resto esté aquí, chicos. No lo sé todavía. Voy a... A ver. 6. 6. Entonces quiero pegarme una mirada porque no... Ay, bueno, ahí hay otra. Acá hay otro. Voy a intentar de que no me peguen. No sé. Tengo 7 piezas. ¿Cuántos tanques tengo? Tanques tengo 6. Voy a tener cuidado. Genial. Este bueno es muy rápido. Muy rápido. Veamos. Así que nada, chicos, me voy despidiendo, la verdad, porque ya estamos con el tiempo, pero... Ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme like en el video, comenten abajo y saben que abajo me dan el link y se unen al equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí, chicos, se pueden comunicar con ellos, ver si los aceptan. Suelta, por favor, esto. Y si fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato. Asegúrense de que lo que están firmando es realmente lo que ustedes quieren para su canal. Y no cualquier otra cosa, ya que siempre es importante eso, saber realmente que es lo que ustedes necesitan para ustedes. Así que más que todo eso, chicos.
Espero que les haya gustado. Apuntar, palar. Ah, genial, ok. Y eso, los veo en un próximo episodio para terminar este encantador juego, cuídense. O sea, bueno, este encantador sitio, cuídense.